mandos de la segunda generación del Peugeot 2008. Un modelo que cambia radicalmente con respecto a la versión inicial de 2013, pero que con importantes mejoras en diseño, tecnología, eficiencia y seguridad pretende igualar e incluso superar el gran éxito de su predecesor. Con una longitud de 4,3 metros, una altura de 1,5, una anchura de 1,77 metros y una distancia entre ejes de 2,6 metros, el SUV presenta un diseño más robusto y que lo convierte en uno de los SUV más grandes del mercado. Si bien es cierto que se ha hecho un lavado de cara completo, en cuanto al estilo ha seguido la inspiración de otro gran superventas de la marca francesa, su hermano mayor, el Peugeot 3008. El Peugeot 2008 presenta un aspecto mucho más musculoso y robusto que su predecesor de 2013, que lo que hace es que se asemeje más al segmento SUV y lo aleje del concepto crossover. El frontal, como podemos ver, es mucho más contundente y con una superficie vertical superior, en el que destaca la gran parrilla y los grupos ópticos con los característicos dientes de sable en los laterales. En el perfil llama la atención las superficies de tensión con unas nervaduras de marcados vértices que le aportan un aspecto mucho más deportivo y mayor volumen a la carrocería. Estas líneas tridimensionales acentúan todavía más su profundidad con el color rojo elixir que presenta esta unidad de pruebas. La zaga, con una línea elevada y musculosa, remata esa sensación de robustez que brinda el resto del conjunto. Es en esta vista donde destacan los pilotos con la clásica firma de la triple garra del león. Esta segunda generación del 2008 puede contar con una o dos salidas de escape según la motorización y acabado escogidos. En el caso del mercado español, la gama está configurada con cuatro niveles de equipamiento: Active, Allure, GT Line y GT. Si bien el diseño del Peugeot 2008 es uno de los más atractivos del segmento, el interior tampoco se queda atrás, siendo uno de los interiores más futuristas y avanzados del mercado. Sorprende la buena calidad del interior, ya que está repleto de materiales agradables al tacto en diferentes texturas. Cuenta con iluminación ambiental y el peculiar diseño de algunos interruptores y botones. El espacio a bordo es bueno, con unas plazas delanteras confortables gracias a unos asientos que gozan de una buena ergonomía. Por lo que respecta a las plazas traseras, los pasajeros cuentan con una suficiente amplitud para viajar cómodos, ya que disponen de espacio en rodillas y cabeza gracias a las formas cuadradas de la carrocería. Lo primero que llama la atención del interior del Peugeot 2008 es su amplio espacio, y es que sorprende que sea tan generoso con unas tan ajustadas dimensiones exteriores. Otro aspecto a destacar es que parece de segmentos superiores en lo que respecta a su diseño y dotación tecnológica. Por ejemplo, por encima de este volante ya clásico del iCockpit de Peugeot, encontramos una sorprendente y llamativa instrumentación en tres dimensiones que se proyecta como si se tratase de un holograma. Por su parte, la pantalla táctil central puede ser de hasta 10 pulgadas según versiones y se gestiona mediante atajos táctiles situados junto a los toggle switches, estos singulares botones que simulan las teclas de un piano. Esta segunda generación mide 14 centímetros más que el modelo anterior, factor que influye positivamente en la habitabilidad interior y también en la capacidad de carga. Y es que el maletero ofrece 434 litros, siendo muy amplio para esta categoría y aportando más versatilidad de uso a este modelo. La unidad de pruebas monta un motor diésel de 4 cilindros con 1.5 litros de cilindrada que desarrolla 130 caballos y 250 Nm de par motor a través del magnífico cambio de marchas automático EAT8 de tipo convertidor de par y 8 relaciones. El 2008 es un coche pensado para moverse principalmente por ciudad, pero con garantías más que suficientes cuando se sale a carretera e incluso se afrontan largas distancias, por su buen comportamiento general, aplomo y seguridad.
En zonas urbanas es muy agradable de conducir por sus ajustadas dimensiones y fácil manejo. El pequeño volante del iCockpit favorece las maniobras, ya sea para moverse entre el tráfico como a la hora de estacionar. La dirección es a su vez liviana a bajas velocidades, lo que ayuda a maniobrar con sencillez, un aspecto en el que también influye la altura de la carrocería por la condición SUV del 2008. Pero cuando se sale a carretera, toda la ligereza que mostraba el 2008 se convierte en aplomo y estabilidad. Es un coche que transmite seguridad a altas velocidades, lo que habla del buen trabajo que han realizado los ingenieros en su chasis. Esta dualidad hace del pequeño SUV un coche completo y extremadamente polivalente. En cuanto al comportamiento del motor, y como ya habíamos comprobado en otros modelos de Stellantis que lo emplean, este diésel 1.5 de 130 caballos es una auténtica maravilla. Tiene un equilibrio entre potencia y consumo envidiable y trabaja de una forma suave y silenciosa, y más aún si combina con el cambio EAT8. Es la clara muestra de que se está tratando de acabar con los diésel en su mejor momento, es decir, cuando mejor van y más eficientes son. El 2008 es un coche muy recomendable para aquellos que buscan un SUV polivalente y de ajustadas dimensiones, que le ofrezca un comportamiento sobresaliente en ciudad, pero que por espacio y comportamiento permita salir a carretera con plenas garantías. Y todo ello acompañado de un diseño atractivo y un completo equipamiento tecnológico para disfrutar de la conectividad, seguridad e infoentretenimiento de coches de segmentos superiores.